días a todos los medios periodísticos de San Carlos Centro. Lo que motivó, digamos, la convocatoria esta es un poquito dar a conocer la ordenanza número 985/22, que fue sancionada por este Consejo por unanimidad el 2 de junio de este mes. Esta ordenanza lo que, digamos, se sancionó es la convocatoria en la ciudad de San Carlos Centro a una audiencia pública para tratar el tema aumento de la tarifa del agua potable de San Carlos Centro. En abril de este año ingresó una nota al Consejo Municipal firmada por los integrantes de la Comisión del Consejo, digamos, de Copapos, solicitando aumento de la tarifa. Como está estipulado con la ordenanza del 2010, la 636, en donde en aquel entonces se había dispuesto convocar audiencias públicas para que todos los ciudadanos de San Carlos, ante situaciones varias y en particular aumento de tarifas de Copapos, puedan asistir a una audiencia y se pueda debatir el aumento o no de una tarifa. Esta audiencia pública va a ser llevada a cabo el lunes próximo, 4 de julio, a las 20:30 horas en el salón el auditorio, digo, del Centro de Exposición y Ventas de Productos San Carlinos. Como está estipulado, el Consejo es quien convoca y va a estar, digamos, de invitados, obviamente, el Consejo, Copapos, el Intendente Municipal. Se convoca también al ENRES, se convocó a todas las instituciones sancarlinas y a los usuarios en general. Yo creo que este es el momento o el lugar preciso para que todos los usuarios que tengan por ahí algún inconveniente, queja, reclamo o sugerencia hacia la Copapos por la prestación del servicio, por el costo, por el futuro aumento que pueda llegar a venir, es el lugar y el momento preciso para hacerlo. No que después, pasada la audiencia pública, vengan al Consejo o al Departamento Ejecutivo a plantear los reclamos. Desde que yo estoy en el Consejo, creo que esta va a ser la sexta audiencia pública en la que voy a estar, séptima me parece, que voy a estar presente. En las anteriores creo que los dedos de una mano nos alcanzaba para contar los usuarios que fueron a las audiencias públicas. O sea, nadie va. Después los reclamos vienen acá, pasados ya o vencidos los tiempos. O sea, yo creo que ahora es el momento preciso para que gente vaya y hablar frente a frente con los integrantes de la Copapos. Esta ordenanza va a tener una lista especial que fue un pedido de los concejales del Partido Justicialista, en donde, como dije antes, fue aprobada por unanimidad, los 6 votos del Consejo los tiene, los tuvo, digamos, en donde también se va a poder abrir el tema de debate y también sí, tratar el tema relacionado a el recambio de la red de agua de la ciudad. También va a estar abierta para que el intendente, como digamos, integrante de la unidad de gestión, también pueda ser entrevistado o pueda ser consultado con las diferentes inquietudes que tengan los usuarios que vayan. Bien. Justamente haciendo hincapié en que en las últimas audiencias la gente no participa y después, como bien decían, están los reclamos. La idea es que la gente pueda acercar alguna inquietud o no sé si ya hay determinado un porcentaje posible de aumento o alguien que pueda llevar una idea, ¿no? Y decir, bueno, considero que este aumento es mucho, pero que pueda llegar con alguna propuesta y que a lo mejor no surgió antes, ¿no? Exactamente, o sea, la ordenanza esta está basada en la nota número 21210/22 que ingresó en abril próximo pasado de la Copapos solicitando el aumento
de la tarifa con todos los ítems y un cuadro anexo donde ellos dan las explicaciones de por qué ese aumento. Uh-huh. Por eso que sería conveniente, como vos decís, que bueno, los ciudadanos vayan y planteen ahí todas las inquietudes que tengan. Y los reclamos por ahí si hay cómo es la prestación del servicio de agua potable en San Carlos. Eso te iba a preguntar, Claudio, con respecto a las inquietudes que le llegan a ustedes por fuera de lo que son la convocatoria. ¿Tienen que ver con la prestación del servicio, la calidad del servicio o con el porcentaje de aumento o con los valores de lo que le viene mensualmente al consumidor? Sí, obviamente acá llueven las quejas, las denuncias, abarcando los dos ítems, digamos, o sea, gente que está disconforme con la prestación de servicio, gente que por ahí está en contra del aumento, aludiendo el mal servicio, la mala prestación del servicio por parte de la cooperativa. Una de las cuestiones que se escucha en los vecinos es el tema, en ciertos barrios, el tema de la presión del agua y que en ciertos momentos del día no tienen agua. Sobre todo el que tiene primer piso, plantas superiores, no llega el agua y no tiene la potencia que debería. Claro, bueno, esas inquietudes que vienen al Consejo, el lugar, digamos, y el momento preciso sería en esa audiencia pública que lo vayan y lo planteen. Nosotros como concejales hemos tenido varias reuniones en años pasados también con los integrantes de la cooperativa y bueno, lo que alegan es que la defectuosidad de los caños que hay en la zona centro, propiamente dicha, no permite una gran presión para poder llegar a la zona periférica, porque si no, viven rompiéndose los caños más viejos que hay en la red, digamos. Claudio, ¿reciben informes periódicos de cómo está la continuidad del recambio de red? Con respecto al recambio de red, no. Recibimos mensualmente el informe de las tomas de muestras de agua que lo hace una empresa privada. Uh-huh. Para evaluar la potabilidad del agua. Reservo por ahí comentarios con respecto a eso, si algún otro después concejal quiere hablar con respecto a esos temas muy particulares. Con respecto al recambio de red, hubo dos reuniones que se han hecho de la unidad de gestión, que está integrada por, bueno, el presidente del consejo, el intendente y otro asesor o ingeniero del municipio y los integrantes de la cooperativa, en donde ellos en la última reunión nos habían notificado cómo estaba llevándose a cabo el recambio de red, las cuadras que ya se estaban haciendo, la compra de materiales a futuro que habían hecho. La idea del debate de esta audiencia es solo el incremento del servicio de agua potable, no por ahora lo de la cuota de capital que se paga, o estaría abierto el debate. Exactamente. Bien. Normalmente las audiencias que se venían haciendo era en base al aumento del costo del servicio de prestación del agua potable. En esta oportunidad, por ahí como te decía, a raíz de una sugerencia, por decirlo de alguna manera, del partido, de los concejales del Partido Justicialista y aprobado por todos, en donde se amplió para que esta audiencia también se pueda consultar, debatir o tratar el tema de el recambio de red. Bien. Bueno, para los concejales del Partido Justicialista, hoy cuota de capital no llega a los 500 pesos, digo, se está por un valor muy, muy ínfimo a lo que se necesita, imagino, para una obra millonaria que recién ahora comienza en la ciudad, ¿no? Sí, no, en realidad el objetivo de todos modos no es que en la audiencia se discuta o se debata un aumento del aporte de capital, ¿no? Uh-huh. No es el ámbito para eso, sí, lo que se pidió es para que la audiencia pueda ser analizado cuál es la situación técnica financiera del aporte de capital, en qué se está invirtiendo, en qué se está destinando, sobre todo en esto para que la comunidad lo pueda conocer. El problema del agua potable no es un problema, yo lo dije muchas veces, de la Copapos como tal, digo, es un problema de la calidad del agua potable que tenemos en los San Carlinos. Es una problemática que tenemos que tomar los sancarlinos, porque es un problema que no tenemos resuelto nada ahora, digo, hace décadas, y que nos afecta a todos, digo, desde la salud a la cotidianidad, a prácticas que tenemos que tomar que anhelamos que en breve, digo, puedan modificarse. Digo, en esto, no sé, buscar agua en la planta Domus, y digo, no se correlaciona con una ciudad que quizás uno pensara en este momento de la historia cuyos desafíos deberían ser mayores. El recambio de la red está orientado en tratar de paliar esas problemáticas para que el día de mañana, llegado el acueducto, San Carlos Centro se pueda conectar.
que es lo que me parece que es interesante y que es un salto cualitativo de que se pueda hacer tomada la figura de la audiencia pública como tal, que la comunidad en algún modo participe y que la entienda, a que estos debates son públicos, pero no de la política, digo, sino de la comunidad en su conjunto. Se trabajó mucho para que existan estas instancias de participación semidirecta, que se llaman, donde todos puedan acercarse, participar y tener voz. No es necesario ser concejal, no ser concejal o ser parte de la COPAPOS para poder participar, y es lo que se busca en algún modo. Lo que se va a debatir puntualmente como discusión de incremento, porque está establecido así en lo que es la ordenanza de la renovación de la concesión, que previo al aumento de tarifa, no del aporte capital, de tarifa, debe llevarse adelante una audiencia pública donde se discuta el mismo. Por eso, como comentaba el presidente del consejo, de aquel momento hasta hoy se han realizado varias audiencias públicas. La participación no ha sido grande de parte de la comunidad. Yo no soy quizás partidario de echar la culpa a la comunidad de no participar, sino de empezar a pensar estrategias del Estado de cómo lograr de que la comunidad entienda la importancia que tiene. Y en eso, digamos, creo que coincidimos todos los concejales, y por eso intentamos hacer esta conferencia en conjunto, tratando de poner el tema en la agenda. Y especialmente digo que se pueda convocar en ese sentido. COPAPOS lo que envió mediante la nota es un pedido para que la cuota mensual básica de 15 metros cúbicos tenga un incremento del 62,5%, llevándola a 1.300 pesos, sobre el cual luego debe incrementarse el aporte de capital. Como bien decía el presidente del consejo, porque es importante que estos temas no queden discutidos dentro de la puerta del Consejo Municipal hacia adentro, que participe toda la comunidad, para que todos lo sepan, que quien no está de acuerdo pueda manifestar, que quien tenga ganas de colaborar de algún modo con la cooperativa pueda manifestar su interés de acercarse, digo, de la forma que fuera, pero digo, que podamos entender y romper esa lógica, que no es un problema de la política o solo del sector público como tal, sino que nos interpela a todos, y ojalá el próximo lunes, digo, pueda haber una participación quizás mayor que en las ocasiones anteriores, donde quizás por esa falta también de participación comunitaria no terminaban abordándose demasiados temas, o éramos quizás los propios concejales quienes lo discutíamos, ya teniendo un lugar donde hacerlo. Y bueno, en caso que nuevamente quizás la comunidad decida no participar, bueno, quizás deberemos revisar el funcionamiento de las audiencias públicas como tal, si tienen sentido o no. De algún modo también, bueno, no me propio digo, pero me parece que también es un testeo para ver si el mecanismo funciona o no funciona. Quizás como habrá otros lugares sí funciona, quizás San Carlos no sea el mecanismo, pero vamos a tener que encontrar otros, porque este es un problema que nos abarca a todos, y si no participamos y nos involucramos todos de distintos modos, más allá de los representantes, los vamos a seguir teniendo y nos va a seguir afectando a todos como comunidad.